aquel niño criado en Mercedes, acobijado por su familia y entorno, que dividía su tiempo libre entre el fútbol y el básquet, se topó rápidamente con una adolescencia jamás imaginada. Con solo 16 años, marchó tras una oportunidad única hacia la ciudad de Barcelona, donde debió afrontar en soledad su desarrollo personal y profesional. En medio de disputas por su futuro, comenzó su periplo por el mundo del básquet, dejando su huella y calidad con cada camiseta que vistió. Barrera with a great pass. Talentoso, distinto, arriesgado, el hombre que sigue llevando a su Mercedes en el corazón, engalana de básquet las canchas de nuestro país. Para conocerlo más, hoy, en Afuera del Rectángulo, Gustavo Panchi Barrera. Barrera, from three and he makes it. Bueno, ¿qué tal? Muy bienvenidos a todos, bienvenidos a un nuevo segmento de Afuera del Rectángulo. En esta oportunidad estamos aquí en el bar El Recanto, en Luis Alberto Herrera, esquina Cardal, la esquina, propiamente dicho, del SBI. Estamos con Gustavo El Panchi Barrera. ¿Qué tal, Panchi? Bienvenido a Afuera del Rectángulo. Buenas tardes, ¿qué tal? Primero que nada, vamos a arrancar por algo que tal vez muchos nos preguntamos, que pocos saben por qué. ¿Por qué te dicen Panchi? Panchi me puso mi hermano Mariano, pero cuando era bebé, recién nacido. Tenía otro apodo, pero prefiero guardármelo porque si no sería acá víctima. No está permitido guardarse nada, así que te voy a pedir que por favor nos cuentes cuál es. Claro, me decían Panchuca y a mi hermano Mariano se le escapó Panchi. Y bueno, quedó Panchi para toda la vida. O sea que todo empezó desde chico, al igual que empezó, por ejemplo, tu faceta como arquero en Sandú. Porque no todo es básquetbol en la vida de Panchi Barrera, sino que hubo inicio vistiendo la 1 del Sandú. Sí, de Bristol. De Bristol. Sí. Ah, de Bristol. De Bristol, sí. Sí, empecé como bolero, ya que me pusieron de 9, vieron que era medio de madera, y me fueron tirando para atrás hasta que terminé en el arco y era buen golero. Le pregunté a tanto a Mariano como a Nicolás, que estuvimos conversando previo a esta nota, y nos dijeron que como bolero eras igual que como 9. No, yo creo que se equivoca. Yo creo que como bolero podía tener un futuro también. Y en el fútbol sos hincha de Peñarol, si no tengo malentendido. Pero no fue un sentimiento que surgió por Peñarol, por la historia, por las copas, por los colores, sino que fue por un señor que te daba algunas cosas como para convencerte de que Peñarol era la mejor opción. Sí, un poco sí, un poco ya de chiquito haciéndonos profesionales, pero no, nada, también mi abuelo era de Peñarol y era el único de la familia, entonces lo quise acompañar también. Particularmente caramelos y maní. Por caramelos, ahí pasaba la cuestión. Por ahí pasaba, ahí estaba barato. ¿Cómo se llamaba el señor que te convidaba? Se llamaba Chajá, se llamaba el de los maní. Y después era el kiosquero, era Pocholo. Pocholo. Pero ni Pocholo ni Chajá eran los que te daban la plata, por ejemplo, para ir a las maquinitas. Esa plata la conseguías de otra forma, según me han comentado María Nequilla, y tiene que ver con la siesta de tu madre, por ejemplo. Sí. Aprovechaba el descanso de mi madre para conseguir un par de fichas ahí en el monedero de ella. O sea que Panchi Barrera, aprovechando que la madre estaba realmente desprotegida porque estaba soñando... Muerta. Metía la mano en el monedero para ir a jugar a las maquinitas. Bueno, pero eran pocas monedas, era para divertirse. Claro, las maquinitas no dañan a nadie. Bueno, nos metemos un poco más en lo que fue ya tu desarrollo como adolescente, porque con tan solo 16 años y después de 6 meses nada más jugando en nuestro básquetbol, te fuiste a Europa. ¿Cómo fue esa experiencia de haberte ido tan joven y sobre todo cómo conviviste con la soledad que implica estar allá y con una edad tan temprana? Y nada, en principio lo tomé como que iba por un tiempito. Nunca lo tomé como que me iba a ir por tantos años como me fui. Y la verdad que fue difícil sobre todo el primer, segundo año. Y lo más difícil fue estar 3 años y medio, desde los 18 hasta los 21 prácticamente, no podía jugar, solo entrenaba. Y eso yo creo que me pasó un poco factura. Pero fue muy bueno porque aprendí muchísimo. Y pude jugar después y también conocer mucha gente, he tenido grandes entrenadores, la verdad que si tuviera la oportunidad lo volvería a hacer.
Hoy por hoy tenemos otras posibilidades, como por ejemplo son el Skype, que vos podés tener videollamadas con tus familiares a larga distancia. También mismo hoy por hoy ya con el celular y teniendo la aplicación de WhatsApp te podés comunicar prácticamente sin ningún inconveniente a cualquier distancia, pero en ese momento no estaba. No. Y para alguien de 16 años debe ser muy difícil alejarse de la familia. Complicado, complicado. Sí, me acuerdo que iba al ciber, cerraba a las 10 de la noche el ciber y quedaba rabioso. Y después ganaba 300 euros y me gastaba 250 en teléfono, hablando con la familia acá. La verdad que es difícil, pero sirvió de mucho esa experiencia. Sirvió de mucho y te permitió también en un momento poder incluso llegar a representar a la selección española en básquetbol. Sin embargo, tuviste la negativa de la Federación Uruguaya de Básquetbol. ¿Cómo lo tomaste en ese momento? Y tal vez, si hasta el día de hoy te queda como alguna espinita clavada y alguna especie de rencor, por así decirlo, con el máximo rector del básquetbol uruguayo. La verdad que fue un tema que me pesó mucho. Me pesó mucho porque mi sueño de chico siempre fue jugar en la selección uruguaya. Y en su momento yo estaba muy negado, pero toda la gente que me rodeaba, estaba solo en España, la gente del club obviamente quería y me insistía mucho en que jugara por España. Y había mucha gente interesada en que jugara por España. Y dado que hablaba con mucha gente que estaba en la selección en ese momento, jugadores, dirigentes, y todos me decían lo mismo, que no dudara y me jugara por la selección de España, me costó mucho. Rencor no tengo, pero sí tengo una espina clavada con ese tema, porque es un tema que yo creo que no se debe jugar con un tema así. Aparte, yo lo sentí como que lo hicieron más para adquirir otro poder, que no era solo el básquetbol. Si hubiera sido que no me dejaron jugar, porque sí realmente querían que jugara por la selección uruguaya, pero yo creo que el tema iba por otro lado. Y eso es algo que nunca le hablé con Ney Castillo, pero es una espina clavada que algún día quizás lo pueda hablar o quedar así, porque la verdad hay que mirar para adelante siempre. ¿Cuál es ese poder extra al que vos haces mención? No quiero entrar porque no me gusta la polémica. Y ya pasó mucho tiempo, pero sí que me jodió bastante y es algo que estuve un mes entrenando con la selección sub-20 de España, que estaba Marc Gasol, Sergio Rodríguez, era titular. A raíz de ese europeo sub-20, si lo podía jugar, yo creo que hubiera sido otro el cantar. Una semana antes no me dejan jugar y ahí es cuando empieza los 3 años y medio sin jugar y la verdad que se hicieron muy difícil. ¿Cuán diferente crees que podría ser tu carrera? Es hacer hipótesis. El hubiera, ¿no? El hubiera no existe. Claro. Para mí, por lo menos en mi cabeza, no existe y no lo quiero pensar. Porque seguramente te amargaría bastante. Sí, pero nada, ya pasó y la verdad que hoy estoy muy, muy contento y muy feliz con la vida que tengo. Panchi, verdaderamente, y te pido esto sin caseta, aunque sé que estamos hablando de esa forma, ¿cuánto disfrutás vos de jugar al básquetbol? Porque según tu hermano, el Quilla Barrera, y te voy a leer esta frase que me pasó del textual, que si te hubiese gustado en verdad el básquetbol, sería jugador de NBA de taco alto y a media máquina. Lo dice mi hermano, ¿no? Sí, dice tu hermano. algo de básquetbol también sabe. Igual. Sí, bueno. Yo veo que mucha gente me dice eso incluso. Yo pienso que va por otro lado, pienso que cada uno vive la profesión que tiene como lo que es. Yo lo vivo como un trabajo, intento buscar lugares, equipos donde voy, donde me pueda sentir cómodo, donde la gente se pueda llegar a sentir identificado con uno, donde uno pueda ir día a día a trabajar contento. El básquetbol me encanta, me gusta verlo, no me gusta mucho practicarlo, por así decirlo, no me gusta estar 24 horas al día pensando en básquet, la verdad que no. Y aparte también tiene su parte positiva y su parte negativa este ambiente. Y la verdad que intento fijarme en lo positivo, pero sí que te podría decir que estoy deseando ser entrenador ya. Pero por lo menos tenés, a pesar de esto que me decís de que te gusta más verlo y no practicarlo tanto tiempo, creo que incluso el entrenador tiene que estar pensando, si no son 24, 26 horas al día en básquetbol. Sí, pero no tiene tanto esfuerzo físico, que es la parte que no me gusta tanto. Pero es un deporte divino, a mí es el deporte que más me gusta. Y nada, intento vivirlo lo mejor que puedo,
sé que hay mucha gente que piensa diferente a mí y vive diferente al básquet, a la cual respeto, como también pido que se me respete a mí, porque me ha tocado escuchar periodistas, por ejemplo, que no han ido ni siquiera a una práctica a verme, que te dicen al aire, por televisión, que no me gusta entrenar. Y la verdad que no me gusta para nada eso, porque si bien lo vivo como un trabajo, es algo que me gusta, me encanta, y ya te digo, ahora vengo de una práctica con un profe particular que me banco yo. O sea, le doy la importancia que se merece, quizás no con la pasión que lo pueden hacer otros, pero me encanta, sí. Pero necesita uno estar dedicado 100% a lo que hace, a pesar, bueno, lo hace cualquiera en su trabajo particular. No tiene por qué ser un deportista, sin embargo, cualquiera, por ejemplo, un doctor que quiere especializarse en algo, vos lo que estás haciendo es especializarte, mejorar día a día y tratar de vos mismo también generarte esos recursos. Exacto, exacto, se trata de eso, de no quedarse, no estancarse y seguir mejorando y disfrutando de la manera que a uno le gusta este deporte. Pancho, recién te comenté que tanto con Mariano como Nicolás tuve la oportunidad de hablar para poder preparar un poco mejor esta nota, que me cuenten algunas anécdotas. Y no, es necesario también preguntarte cómo fue para la familia Barrera, sobre todo, el tema de los doping positivos de Nicolás, del Quilla. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cuál fue el soporte para él? ¿Y cómo quedó, digamos, el vínculo familiar, que me imagino que no debe haber cambiado prácticamente nada, pero después de lo sucedido? Para nada. Yo pienso que en su momento tuvo un impacto grande, sobre todo el primero que le pasó a Nicolás, porque fue muy duro. Pero somos una familia muy unida, en la cual no, personalmente no soy de ser prejuicioso con la gente. Y me gusta que, por lo menos yo me manejo, yo hago lo que me gusta hacer. Hago todo lo que me gusta hacer, intento hacer las cosas que no me gustan hacerlas, intento hacerlas lo menos posible. Nos jodió, pero al mismo tiempo, es como te digo, tampoco es que no robó, no mató, es una excelente persona. Y bueno, si bien fue duro por la sociedad en sí, como te juzga y ves a muchas personas que les gusta pegar en el piso, pero la verdad que como familia no nos cambió nada y seguimos tan unidos como siempre, y para nada. Vos me mencionás que la primera vez también fue la más dura, sin embargo la reiteración fue lo que le terminó sacando la calidad de jugador permanentemente. ¿Cómo lo afrontó él y cuál fue el apoyo de ustedes para ese momento en el que se terminó la carrera como profesional? Y bueno, él, yo supongo y creo, porque lo he hablado con él, él era consciente de lo que se le iba a venir, él era consciente cuando lo iba a hacer, así que fue duro, pero tampoco fue que le pasó a los 25 años, le pasó a los 30 y no recuerdo bien, pero tendría 33, 34 años, ya no le quedaba mucho. Y por suerte, al cabo de los 3 años y medio, ya se le dieron de nuevo la ficha y hasta el día de hoy sigue corriendo en Mercedes. Panchi, ¿cuán importante crees que es la suerte en la vida de un deportista? Y es muy importante, muy importante. Si bien es importante el trabajo, el trabajo del día a día y entrenar como se debe entrenar, alimentarse como se debe alimentar, estar concentrado, la suerte, si no tenés suerte, hay muchos casos que no han tenido suerte y no se le dan las cosas, pero creo que todo jugador tiene que tener en algún momento de la carrera un poco de suerte. Ahora vamos a ver si tenés suerte, porque ya te invitamos a jugar al juego Dado Vuelta con el auspicio del Recanto. Ahora venimos con el juego que pondrá a prueba la suerte de Panchi Gustavo. Estamos aquí otra vez para jugar al juego Dado Vuelta. Le explicamos el juego tanto a Panchi Barrera como a ustedes. Gustavo va a lanzar el dado en 3 oportunidades. El número que salga se dará vuelta a la imagen y hablaremos un poquito de lo que está del otro lado de estas fotografías. Panchi, cuando quieras, primer lanzamiento. Número 1. Y la hoja es el señor Pablo López.
¿Qué tiene para decirme usted de Pablo López? ¿Cómo fue su experiencia al mando, con Pablo López al mando de la selección uruguaya? Pablo López es un gran entrenador, de los cuales es uno de los que siempre está definiendo el campeonato. Está en un gran equipo como es Malvin. Y la experiencia mía en la selección fue muy buena. Estuvimos, no me acuerdo qué torneo fue, estuvimos 2-3 meses conviviendo y la verdad que muy bien. Se entrena muy bien y se hace muy llevadero. Mucho se habló, mucho se especuló de una hipotética mala relación con Pablo López por una no citación a una convocatoria de Uruguay, la cual vos mismo igual te encargaste de desmentirla. Sí, sí, yo con Pablo siempre fui muy claro en lo que yo pensaba y él también en lo que él pensaba, y si bien tenemos formas diferentes de ver el básquet, nos respetamos mucho y lo que mucho de lo que se dice, como siempre, en la mayoría de los casos suele ser falso. Yo lo que tuve que aclarar con él lo aclaré y tengo la mejor con Pablo. Eso que decís está bueno, tal vez no tiene mucho que ver con Pablo López, pero vos decís mucho de lo que dice por ahí la prensa es falso. ¿A qué crees que se debe eso de instaurar polémicas innecesarias cuando los datos no son reales? Y yo creo que es porque vende. Yo creo que vende y lo que vende es necesario para los que están en el periodismo, en la tele. Se ve, tanto en Argentina, en todos los países se ve esa clase de periodismo que es complicado, pero al mismo tiempo es lo que vende y al fin y al cabo lo que le da repercusión al básquet, que es necesario también. Tratamos de no hacerlo. Va con el segundo tiro el Pancho Barrera. Número 5. A ver qué tenemos detrás del número 5. El señor Marcelo Signorelli, actual entrenador de la selección uruguaya de básquetbol, acaba de iniciar su proceso, del cual sos parte. ¿Cómo te sentís al mando de él? Muy bien, muy bien. A Marcelo lo conozco hace años. Es un gran entrenador, el cual conozco mucho y él me conoce mucho a mí. Y nada, me gusta mucho su forma de entrenar. Buena gente, la verdad que bien, bien. Para una primera experiencia de él al mando de la selección mayor, haber conseguido ese tercer puesto en el sudamericano creo que fue algo bastante positivo y creo que ustedes también lo entienden así. Sí, por supuesto que sí, fue algo muy bueno, que para él en su primera experiencia también tiene que haber sido muy enriquecedor y nada, me parece un gran entrenador. ¿Tuviste también la oportunidad de ser dirigido por él en Hebraica y Maccabi? Sí, estuve 5 años con él, siendo dirigido por él, estuve en Atenas, estuve 3 años y medio en Hebraica, después la selección, no, nos conocemos muy bien. Gran entrenador. Sí, sí, sin dudas. Vamos con el tercer tiro entonces, ya pasaron Pablo López y Marcelo Signorelli, y esta es la oportunidad. Bueno, la imagen de ese famoso video que circuló en las redes sociales en el momento en el que vos estabas, había firmado hace muy poquitos días con Aguada, que aquí entramos en una dualidad de criterio importante, ¿no? ¿Qué está mal acá? Esos dichos en un momento X que pueden haber pasado por parte tuya, o la difusión de un video totalmente innecesario cuando vos ya habías arreglado un vínculo con el cuadro en el que se vio involucrado en estos dichos. Y para mí no vi nada mal, yo no vi nada mal, porque son cosas, uno cuando está tirando antes de un partido dice muchas cosas para motivarse, para... Y me pasó una vez con Joaquín y Subejere, que estábamos jugando contra Trubil y dije algo en contra de Trubil y justo estaba el Gordo al lado mío y después le dije al Gordo, o sea, no tengo nada con Trubil, en ese momento ni ahora tampoco, ¿no? Pero no tenía nada contra Trubil, es simplemente que es automotivación, por lo menos así lo entiendo yo y me gusta verlo así. Entiendo que mucha gente de Aguada quizás se sintió un poco ofendida, pero ahora que quizás me conocen un poco más, entienden y está todo bien. ¿Qué problema que es este de la difusión de los videos, imágenes, todo, desde que existen estas redes sociales, que todos nos llenamos la boca diciendo que el buen uso de las redes sociales sí es positivo, pero que el mal uso la destruye y hace la sociedad cada vez peor? Pero sin embargo, cada vez pasan más, y más si es una figura medianamente conocida como lo sos vos. Sí, yo pienso que hay que restarle importancia, porque uno antes que deportista es persona. Y yo obviamente no tengo nada contra nadie, y menos contra Aguada. Simplemente que jugábamos a la noche con Aguada, estaba saliendo a hacer tiro y nada, me estaba automotivando. Y entiendo, te repito, entiendo que gente se pueda sentir ofendida, pero para mí, por mi forma de tomarme las cosas, por lo general,
intento disfrutar y sacarle lo polémico. ¿No tuviste ninguna idea, no tenés, de quién pudo haber sido el sí, profesor? Sí, ¿sí? Sí, lo sé, pero da igual quién fue. En todo caso, el primero que estuve mal fui yo en hacerlo. Pero no pasa nada, son cosas que la vida pone a cada uno en su lugar y listo, ya está. Clarito, el Pancho Barrera cerrando el juego dado vuelta, ya volvemos con la última parte de la entrevista. Seguimos con la entrevista con el Panchi Gustavo Barrera, nos metemos en la última parte de la misma. Sos muy querido en Sandú, allí es tu casa, digamos, en Mercedes, muy querido por todo el pueblo, desde chiquito, y la mayoría de los días libres también aprovechás y te das una vuelta allá por Mercedes. ¿Cuánto está tirando la familia, los afectos, tu ciudad natal, como para que un día digas, está listo, me voy y juego en Sandú, me radico en Mercedes y a otra cosa mariposa? Y, pregunta complicada, me la hago todos los días, que dónde voy a vivir. La verdad, no sé si voy a jugar en Mercedes, no sé si llego. Seguramente llegué a alentar, seguro, pero a jugar la veo difícil. Y a vivir, no sé, no me ubico muy bien en Mercedes. Si bien tengo todos los afectos, está parte de mi familia está allá, después tengo mi madre acá y mi hermano chico está acá, Mariano está acá. Soy de Mercedes, soy mercedario, me encanta ir por una semana, después me aburro un poco y vuelvo para acá. Entonces no te sabría, la verdad no te sé decir hoy, a día de hoy, si voy a jugar allá o si voy a vivir allá, no lo tengo claro. Es que también tuviste una etapa viviendo en Mercedes que fue hasta los 16 años y después viste otra realidad, creo que totalmente antagónica, como es España. Sí, Barcelona. Después Europa, Barcelona. Y después viajes. Yo me fui de Mercedes, estuve 6 meses acá y después estuve 4 años viviendo en Barcelona. O sea, no te sé decir si voy a vivir en Uruguay, con eso claro, te digo todo. Claro. ¿Y tenés amigos, por ejemplo, en Barcelona? Sí, tengo, hice amigos y la verdad que tengo ganas de ir. Pero nada, ya te digo, no tengo muy en claro qué vendrá después. En tu pasaje por España y eso que estuvimos hablando de que casi vas a la selección, te hiciste muy amigo, por ejemplo, de Rudy Fernández, jugador que hoy está en el Real Madrid, que jugó a la NBA. Bastante conocido para todos los amantes del básquetbol, que incluso vi en alguna nota que conociste a su familia y que estuviste bastante tiempo con él, que además entre los dos se ayudaron a adaptarse porque eran los dos extranjeros que estaban ahí mismo en Barcelona. Sí, él es de Mallorca y estaba en Barcelona y justo cuando yo llegué, los padres aún no se habían venido. Entonces pegamos onda, andábamos mucho tiempo juntos, jugábamos en juveniles juntos y bueno, después vinieron los padres y ya se instaló muy bien en Barcelona y nada, hasta juveniles tuve muy buena onda y después también, pero después la vida lo llevó por otro lado y a mí por otro y perdés un poco la comunicación, pero sí tengo mucha relación con otros compañeros de juveniles que viven en Barcelona y que quizás ya no juegan más al básquet o juegan como Pep Ortega, que estuvo en Trubil, sí, que siempre mantuvo el contacto, un amigo. Al igual que ese, un ruso también, que vive en Barcelona también, que no juegan más, pero bueno, claro, son con los que más hice amistad. Pancho, hoy cuando estábamos hablando del básquetbol dijiste que tenía cosas buenas y cosas malas. No te hice la repregunta en ese momento porque la tenía programada para ahora al final. ¿Qué es lo mejor que te ha dado el básquetbol, tanto en tu vida profesional como en tu vida personal? ¿Y cuál es la otra cara de la moneda, lo peor de estar viviendo de este deporte? Lo positivo son muchísimas cosas. Para empezar, a mí me dio la oportunidad de hacerme un futuro, económicamente hablando. Dado que estudios no tengo muchos, el básquetbol me ha ayudado muchísimo. Me ha dado muchos amigos, me ha hecho viajar por todo el mundo. La verdad que me encanta. Y lo negativo es que quizás uno tiene que relegar un poco, que por mi forma de ser me complica mucho las prohibiciones que tiene, el estar expuesto siempre, el no poder comportarme como una persona normal. Siempre tenés que estar pendiente de no hacer cierta cosa por si te ven, por si te graban. Esa parte es la que no me gusta, o tener que
Tener que hacer cosas que no, que a uno no le gustan hacer. Cuidarse mucho más que la persona común. Y sí, yo qué sé, cuidarse obviamente muchísimo más, pero yo creo que la exposición es una parte que, por mi forma de ser, a otros jugadores yo veo que le encanta. A mí no, yo la odio y esa es la parte que más me jode. Panchi, ¿qué sueños te quedan por cumplir en materia profesional todavía? Y muchísimos, o sea, quiero salir campeón otra vez, quiero ganar, divertirme, pasarla bien y que la gente disfrute también de mi juego, no solo de mi juego, más de cómo soy como persona, de ser buen compañero, de ser buen amigo, que la gente a donde voy esté contenta de que vaya. Y nada, la idea es seguir disfrutando con esto, aprender a disfrutarlo cada vez más y ganar lo más que pueda. Y en lo personal, ¿qué te queda? Sabiendo de que seguramente no te radiques en Mercedes, seguramente quieras ser director técnico, ¿qué otros sueños para la vida? Por ejemplo, formar una familia. Sí, así. Por supuesto que quiero formar una familia. Para la vida si me preguntás un sueño, quisiera vivir en una ciudad que sea verano todo el año, bien, formar mi familia y vivir tranquilo. Con eso me conformo. Así que te podrías, por ejemplo, Natal en Brasil, creo que es un buen destino, ¿no? Sí, Río también. Río a veces refresca. Natal, sí, pero 30 grados, sí, haces dos horitas en auto y estás en una playa hermosa, sí, en Río. Sí. Va por ahí más o menos la idea. Bueno, así pasó entonces, sin cassette, el Panchi Gustavo Barrera. Ha sido un placer poder conversar contigo y tenemos un regalo de la gente de Estilista Freak, para que vayas a hacerte un corte de pelo, aunque te veo bastante prolijado, pero en algún momento obviamente va a crecer y vas a necesitar pasar ahí por los amigos de Freak, que con mucho gusto te hacen entrega de este voucher para que vayas a cortarte el pelo. Perfecto, muchas gracias y el placer es mío, obviamente. Así pasó entonces el Panchi Barrera en un nuevo segmento de Afuera del Rectángulo. Espero que de la misma forma que nosotros lo hicimos, lo hayan pasado de la mejor manera.